felicidades, Víctor, a ti como presidente de la Canaco Servitud de Coatulco, porque no es fácil que el liderazgo nacional pues venga a un lugar y más en temporada alta. De verdad que yo creo que estas fiestas de verano no son solamente de la capital o de Oaxaca, sino son unas fiestas de verano de todo el estado. Este evento pues viene a resurgir mucho con una guelaguetza maravillosa, con las delegaciones, y que también la gente de Bahías de Huatulco, que no puede venir a nuestras fiestas aquí en la capital, al Cerro del Fortín, pues bueno, puedan vivirlas y puedan disfrutar de esas, de los bailes, y puedan disfrutar de toda la hermandad que se da en estos meses. Y pues bueno, es un verano muy esperado, es un verano en el que la Secretaría de Turismo ha hecho una campaña bastante fuerte de promoción, en la que esperamos en la costa un 85% de ocupación. Y para este mes de julio, con una derrama de 200.676.658 pesos, lo cual pues viene a refrescar. Yo quiero decirles que analizando las estadísticas estamos 2 puntos arriba del año pasado, y con esto comprobamos y estamos seguros que va a ser, porque esto pues ustedes saben muy bien que viene respaldado por toda la ocupación hotelera y todo lo que los mismos hoteles le brindan a la Secretaría de Turismo como información. Estamos al 85% este año, y pues bueno, yo en lo que es en Bahías de Huatulco, y un 66% en la capital del estado, lo cual viene a refrescar mucho la economía del estado, pero más importante aún que nosotros hayamos logrado elevar un poco el porcentaje del año pasado, con todo lo que acabamos de pasar con la crisis económica, la crisis esta que hubo de la influenza. Y pues bueno, yo aquí comprobamos que los destinos de Oaxaca son destinos seguros y que el turista está confiando y está regresando. Entonces, pues muchas felicidades a la Canaco, a nombre de la licenciada Beatriz Rodríguez Casasnovas, secretaria y titular de esta dependencia. Y pues bueno, yo creo que lo más relevante es destacar aquí que existen en Oaxaca empresarios, que existe una comunicación directa con el gobierno del estado, y que bueno, nosotros todo lo que suene a personas visitando el turismo, sean eventos deportivos, culturales, gastronómicos, económicos, de empresas, convenciones, pues nosotros, la Secretaría de Turismo, los apoya muy fuerte, porque eso es lo que le da economía a nuestro estado y lo que le da un movimiento permanente, constante.